<laughs> Buenos días, mi Ecuador del Alma, bienvenidos amigos, 9:44. Comenzamos, a ver, Nana Spin creo que tiene algo que decir, me está levantando la mano hace rato Así que damos la bienvenida al profesor Spin Muy buenos días, exclusiva, Jofre Escobar No vendría al conjunto millonario, las negociaciones se cayeron del jugador ecuatoriano Que estaba militando en Perú, pero se cae Lo de también Cuco Angulo, que no pudo ir al entrenamiento Y fue un tema indisciplinario, ya sé que te peleaste con el técnico Gracias a Dios tiene suerte que no llega yo Escobar. Entonces creo que tienes que poner de tu parte Cuco Angulo, tratar de mejorar en lo que tengas que, que mejorar y hacerlo, y por supuesto dejarte de temas indisciplinarios que le afectan al club y que le afectan por supuesto a la plantilla entera. Cuco Angulo desafectado hasta el momento del conjunto millonario. ¿Quién lo dice? El veneno Spin. El veneno Spin. <laughs> el veneno, es el veneno es lo, lo estoy informando y está desafectado el cuco angulo del conjunto millonario por temas indisciplinarios. Al parecer se ha apelado con el técnico, ha, ha habido una, una pequeña discusión entre Hernán Torres y el cuco angulo y esto hasta el momento es lo que pasa en el conjunto millonario. Veremos eh, a lo que pasen las horas para ver qué mismo eh, será para el futuro de. Brian, el cuco angulo. Bien, me acuerdo veneno Spin. Así, ah, yo soy el veneno Spin. Por favor. Ya mismo me copian, ¿no? ¿Quién? Ya no, usted a ver. sabe, Josefina. Señor, señor veneno Spin, ¿van a traer a un volante? A un volante. De lo que tengo entendido, quieren un volante, eh, quieren un delantero, pero hasta el momento todo queda en especulación. Y era un defensa, ¿no? Un volante 5, un volante 8 y no, no, un delantero. No, no, 5, 8 y un delantero, así es. Sí. A ver, un volante 5, no se, creo. Y ya se y ya se cayeron ¿Sí? dos. Sí, sí, no es volante cierto, cinco, es sí cierto. volante 5. Sí. De los tres, uno es extranjero, porque yo no creo que le quiten regularidad a uno de los mejores 5 que tiene el país, que es el Tigre Valencia. Entonces, yo creo que le van a dar muchos más minutos, muchos más partidos para que se vaya sentando o sea, más. puede en sentarse, el... él o Villalba. Recuerdo que Melec dos cincos. A ver, pero al Melec venían dos jugadores. Sí, venían Y había Valverde. un interés, claro. me lo dijo el presidente Piley, también el Nespín. El uno era por Madison, que prefieren aguantar para hacer lo quieren negociar afuera. Y el otro a Valencia, que, eh, ya, perdón, Valverde, 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 que ya se fue a Liga. Valverde, sí, sí, ya pasaron los exámenes. Zafari. ¿Por, Zafari. ¿Por qué no lo cogieron a Valverde? Bueno, el tema de Valverde fue igual que Madison Julio, eh, netamente decisión del técnico, abogado, Parece Ah, al técnico no les gustó. Al técnico no, les, el gustó técnico técnico no les gustó. El técnico no les gustó. El técnico decidió de los... que Medellín nos siga eh, apretando por esos jugadores. Además Valverde se sentía más cómodo en la sierra y quería permanecer en la capital. O sea, pero, pero usted el... no es el veneno, no. puede ser lo que el veneno no, para pero, 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 pero ah, le está, no, está ayudando, él le está ayudando. Porque veo que está cojeando, está no, gagueando no, es un poco, entonces este hay que meter la mano. Mm. Valverde, Valverde, y mm. la mano. Mm. Valverde y Madison Julio querían llegar a Guayaquil-Emelec, sí. pero Hernán Torres mm. decidió que no. no Hernán es Torres es decidió que Hernán no. Hernán Torres sí. decidió no, yo que no. Eso sí creo, pero eso de que se sentía más cómodo en la sierra y con el billete, vamos a ver dónde se siente más cómodo. Yo Jefferson Valverde y él me dijo, nene, yo quiero jugar en Emelec. En el momento del proyecto de Emelec no es interesante. Chapo, un ratito, tenga la bondad. por sí, Ni ese proyecto ni nada. Que... Usted habló con En loco, el fútbol, me, en ya no en el fútbol los jugadores. proyectos se hacen con mucho dinero. El ¿Cómo el... vas a decir eso? ¿Cuál es el Llega el proyecto de Independiente si es el único Llega... equipo que usa Adidas aquí en el Ecuador. Vea. ¿Qué ¿Qué ¿tiene eso que ver? eso cosa, tiene mucho adidas. valor. Liga loco, usa Puma. A ver, voy a decir: Liga usa Y esa camisa es carísima. Voy a ser infidente. Yo conversé con Lorena Zambrano, que es una de las encargadas de Adidas aquí en el Ecuador, y ella me dijo. Que Barcelona, independiente del Valle Liga de Quito, no reunía los... Liga tiene espuma, no ni los filtros... Para usar Adidas. Ah, Ella sí, me ¿no? lo dijo. O sea, Barcelona Estoy siendo infiel Es un honor que Melec tenga Adidas. Barcelona, Barcelona Liga Independiente de Liga tiene Liga Liga no reúne Puma. Claro, Liga o sea, tiene Puma, campeones, campeones de la Copa Adidas. Libertadores, campeones de la Sudamericana. No, otro lado, no reúnen el requisitos Lorenzo. Ese es el no, veneno de no, filtro. Es para ubicarlo al Chapo. El Chapo está en un Los jugadores ya están interesantes. Si reúnen los requisitos. Melec es el equipo más importante semifinalista de la Copa Libertadores. Semifinalista. Conocido a nivel internacional, LML. Semifinalista de la Copa Libertadores ML. Eso es como cuando. un poco más de respeto, Chapo. Eso es como cuando hablan de las formativas. La, todo el mundo habla de las formativas. Piensa que las formativas son Harry Potter. Para comenzar a hablar serio de la formativa, eh, me recuerdo que, que me dijo Pulga Vilanes. Yo ya sabía esto. Me dice: eh, quieren que el City sea un equipo de formativas. Yo fui para investigar el proyecto independiente. Al entrar 40 millones de dólares. Entonces yo dije, no, no se puede hacer eso acá. Es imposible. pues. ¿Qué equipo se atreve a invertir 40 millones de dólares como lo hace Independiente? Nadie. No hay, ninguno. ¿no? Ninguno. ¿no? Independiente invirtió, y yo lo sabía porque Michelle me dijo a mí, me lo contó, que había invertido 40 millones de dólares wow. para las formativas en los clubes del fútbol ecuatoriano. Ni 40 mil dan para la formativa. Sí, Porque verdad. dan los zapatos viejos de la primera, le dan a los muchachos de, de la segunda. ¿O no? Sí, así Perdóneme. No tienen ni agua para en el entrenamiento. Es difícil, difícil que, que en la formativa den a alguien 40 millones de dólares. Independiente lo metió. Y la formativa no tiene nada que ver. El presupuesto de la formativa, independiente con la, el presupuesto del de equipo del plantel de gala, no tiene nada que ver. Son dos presupuestos distintos. Y el presupuesto del exterior. En recuperar talento, pescar, es otro presupuesto. Cada cual tiene un presupuesto, pero acá quieren meterle en la misma bolsa a todos los gatos. No, no, no es así. Acá los muchachos de la formativa salen silvestremente. Bueno, hablemos ahora después de las exclusivas en la Nespin, tengo cinco ah, minutos Abogado, sí, eh, abogado Solo... de Último Momento eh, acaba de subir Diego García un año se queda en el club Sport bien, Emelec, bueno. acaba de cerrar contrato, o sea, no ha negociación buena noticia un de año más, García. Diego García importantísimo, pero es oficial, oficial de la página de Emelec eh, No, no, él lo puso él en su perfil en ah, su ya. cuenta de Instagram, oficial, un año más sí, un año más y otra, y otra noticia exclusiva, abogado Liga de Quito ya confirma eh, la contratación de Jan Hurtado Ojan Hurtado, sí. Ah, el jugador de boca. El, el de venezolano. Boca, sí, el venezolano, señor Hurtado. Un buen jugador que excepcionó en boca apenas llegó. Tenía altas sí, expectativas okay. y terminó cargando. Dele ahí al profe, dele ahí, sí, profe. Sí. póngale ahí no? la noticia. La dos noticias. Es delantero. Es delantero, ¿no? no me disgusta, de verdad. Eh, vamos, a, vamos a analizar es el demonio coping, García. No más, ¿no? Demonio García es se queda un año. Vamos a analizar sus instrumentos de trabajo. El demonio García tiene una respuesta emocional. No se lo ve rematando a puerta en dos oportunidades la última vez. En este último partido pase gol que no concretó eh, Carabalí. Pero, ¿qué es lo bueno del demonio García? Esa zurda que maneja con una mezcla de sensibilidad y fuerza. Le pega el balón con la cara de adentro del pie. En pelota de aire le da con el empeine. La única manera de dirigir bien el tiro. Es con el empeine y de aire. La izquierda, con esa izquierda va llevando la pelota para manejarla con habilidad. En la asistencia tiene mucha importancia el pie de apoyo, posee una visión periférica muy aguda. Los delanteros y los volantes a veces se imaginan la jugada o a veces la ven. Siempre están con poco espacio y tiempo para decidir. Los jugadores, como Demonio García, se conectan en paredes y gambetas, necesitan un fútbol menos vertiginoso, menos en línea recta. ¿Qué tiene el Demonio García? Enlaces de creación entre su lateral y los delanteros, junta pases convenientes, es avasallante y ganador, es la importante para el inicio de la jugada, porque está en el inicio de la jugada. Se activa con eficacia cuando maneja el balón algo ocurre, sus desmarques abren caminos, arma el partido, une frecuencias de juego, rompe la chique con asistencias largas, con Miller Bolaños. Los encuentros cercanos de sus compañeros no lo obligan a gametear en exceso. ¿Y cuáles son los encuentros cercanos de su compañero? Miller Bolaños, cabecita y el que juegue por el interior, hasta Valencia. Entonces el hombre puede descargar, triangular, asociarse e ir al frente como segundo o tercer delantero. Ayuda cuando la pelota está muy confusa en el área, con más vocación ofensiva, se tiene más, se tiene más confianza en ataque, porque cuando le llega la pelota ya tiene resuelta la jugada, tiene el diagrama de la cancha en la cabeza. No es un gran chuteador, pero despide la pelota con mucha facilidad. Es un jugador que al Emelec le sirve mucho desde la salida del que está en México de ahí no han eh, tra han tratado por ahí lo metieron a Jackson, no es lo mismo pero lo bueno de, del demonio es que no delata la maniobra no hay técnica efectiva sin táctica, ni táctica efectiva sin técnica, ambas son parte de un todo técnica es saber ejecutar y táctica es saber pensar y este hombre las tiene las dos tiene las dos e incorporación Buena, Gatico de Gran Cat, el demonio García que se quede un año más. Saludamos al Gatico de Gran Cat que ya hizo su... Muy obligata. buenos días, abogado, aquí a toda la mesa, el panel de discusión, de discernión. Y por supuesto, abogado a todos los hinchas del conjunto millonario que están contentos por la... Quedada de el jugador Demonio García. Se queda en el conjunto millonario y qué bueno para la ofensiva de Melé, porque es un jugador muy importante para el conjunto millonario. Muy bien. Toma, eh, Come gran cat también el demonio. Sí, García sí, come bastante gran cat, lo he visto. Lo he visto al, al demonio siempre comiendo el buen gran cat, por eso que está fuerte como yo. ¿Y usted está por eso es que le encanta la ñaña de esta. <laughs> Cállate, no metas a mi ñaña ahí, oye tú. Bueno, por... veo pepudo. Lo sí, veo. estoy. La verdad que el gran cat con sardina me está haciendo bien, abogado. Ah, qué bien. Sí. Lo estoy combinando con... y a la ñaña de esta le, le está gustando. Sí, le está, me, me está que me busca todos los días quiere lo mismo, lo mismo y lo mismo. Quiere gran can Sí, quiere gran y quiere otra cosa también. Yo le la... voy a, ir a las dos. Tu ñaña quiere otra me cosa, me encanta no, la no ñaña de esta, mi me ñaña. Mi es una doctora prestigiosa, así, así que es, no le manches sí. su nombre. Me encanta tu ñaña. <laughs> y no se enferma usted nunca. No, es que la ñaña de, de esta me cuida. Ay, entonces, ¿por qué busca una doctora los lo, lo que buscan doctores son los que andan enfermos? Pero, no, usted, pero, la... pero es que ella es mi doctora. Andas y aparte, con Sarna, andas con Sarna. Y aparte es mi novia. Ah. Así es. Me encanta la ñaña de esto. Saludamos a Joan Castaño, mi querido abogado. Un saludo para el nuevo refuerzo de Barcelona en sintonía como Ah, siempre. es amigo suyo. Muy bien. No, es amigo, es amigo tuyo. <laughs> Oye, es amigo yo, tuyo. Es, es información, es real, sí, no llega puede decir. Llega ayer de España y eso. ¿Cuál es tu problema? Bien, ¿Cuál es tu Pobre pato, maldito de lo compadre Está pidiendo permiso para... En SportBet juega pronóstico y gana. Regístrate en www.sportbet.es inicia tus pronósticos deportivos con nuestro bono de registro en 5 dólares. Además, por cada 10 dólares que recargues en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional, recibe un cupón, regístralo en www.aceleraconesportbet.com y estás participando ya en el sorteo de 4 motos Honda totalmente nuevas que tenemos para ti. Acelera, mi pana, que con SportBet siempre ganas. Fecha del sorteo el 28 de julio. ¿Ya probaron el ceviche de Red Luster? Está delicioso. Y sabes lo mejor: si vas del lunes a Domingo tienes el 20% de descuento durante todo el mes de julio. Presenta tu tarjeta Mi Comisariato Ilimitada. Claro que sí. Diles a tus problemas. Bye bye con el internet 100% de fibra óptica de stream navega por el metaverso, disfruta de miles de conciertos sin salir de casa. Empieza un emprendimiento online y miles de actividades más. Conectado con el internet de Stream, encuentra tu plan ahora y descubre un mundo de posibilidades con Stream Internet 100% de fibra óptica. En el bosque continuamos con las mejores promociones y en julio traemos para y renueva tu casa. Esta semana tenemos hasta el 50% de descuento en dormitorios. Contamos con los mejores combos para tu hogar. Apresúrate, visita en nuestras tiendas y aprovecha los descuentos en dormitorios del 10 al 16 de julio. Compra ahora y paga desde septiembre. difiere estas 48 meses con intereses más dos meses de gracia e inmuebles del bosque. Continúa con la fantástica aventura de tu vida. Increíble, el Fuso FJ1828, 2023. No solo tiene 11,6 toneladas de capacidad de carga. Tiene un super precio de tan solo 62.990 dólares que incluye un bono de mil dólares en las últimas unidades 2023. Como lo oyes, esto es un señor camión, llévatelo al duro. Hoy mismo Fuso FJ 1828 en Quito, Guayaquil, Cuenca, Mbato. Fuso, un señor camión. Si estás pensando en expandir tu negocio, ir por nuevos mercados, abrir nuevos locales, lánzate, arriesgate que para eso eres bueno. Banco del Pacífico, creo el crédito. Pacífico, ya sabes, con tasa de 10% hasta 6 años de plazo, sin garantía. Conoce más en www www.bancopacifico.com Llegó la hora de llenar tu hogar de colores con Pintuco Por la compra de una caneca Recibe gratis un galón Sí, así como lo escuchaste, recibe gratis un galón Acércate a los puntos de venta Autorizados y no dejes pasar esta increíble promoción Aplica para las marcas intervinil antibacterial sol y lluvia y viniltex Satin en blanco puro y tinturado Pintuco al color de calidad Con la llegada del fenómeno del niño Es importante que mantengas limpias Tus veredas y evites la acumulación de desechos Respetando el horario y frecuencia de recuperación colección de tu sector. Recuerda cuando seamos comunidad el municipio de Guayaquil y Urbaceo, trabajamos en equipo. Guayaquil se mantiene limpio. Para más información visita nuestras redes en www.urbaceo.com. En Automotores Continental la Casa Chevrolet somos súper bacanes. Es por eso que te traemos el gran sorteo donde podrás participar y ganar un Joy Sedan, bonos hasta dos mil dólares o hasta 84 meses de plazo, únicamente por feria pague hasta enero del 2024. Ven y visítanos a nuestros concesionarios de Francisco Orellana o en la Juan Camarengo y recuerda que el, tu cotización ya estás participando en el sorteo de un Joy Sedan. Som mostró tu pastelería artesanal con más de 30 sabores de torta para elegir y ya sabes pregunta por nuestras grandes promociones para cumpleaños al 098 24 7 63 26 Visítanos en cualquiera de nuestros 11 locales Centro Sur Norte de Urán Pascuales. Te esperamos. Ecuador le da la bienvenida al nuevo DFCK 500 modelo 2024. Es el nuevo subdeportivo versátil y económico de Automecano. Aprovecha su increíble precio de introducción desde 17.990 dólares. Ponte al volante de un deporte por un precio increíble, descubre el nuevo DFCK 500 en Automecano. Te esperamos en cualquiera de nuestros cuatro locales en Guayaquil. Agrobasalto, fertilizante mineral de basalto para uso orgánico enriquecido con macro y micronutrientes. Certificado por Ceres Alemania Agrocalidad del Ecuador. Contiene calcio conveniente para los terrenos. Enriquece el suelo con magnesio, elemento esencial para la fotosíntesis, de venta en todo el país. Llámanos al 099-456-9479 o síguenos en Instagram, Facebook y en nuestras redes como arroba agrobasaltos. Y si tienes problemas, para para encontrar los filtros de tu vehículo cada vez y cuando te dan problemas no te prende el carro es momento de cambiar los filtros filtros repuestos somos expertos en productos para el mantenimiento de tu vehículo tenemos los mejores filtros e insumos para el mantenimiento de tu carro y por el precio no te preocupes ellos te dan costo de distribuidor y tú puedes hacer el mantenimiento con el mecánico de confianza y gastar 50% menos del gasto normal tenemos insumos para toda clase de vehículo visítanos en Tunguragua y Alcedo y en nuestro nuevo local en la Garzota avenida Agustín Freire junto a con Encuéntranos en redes sociales como filtrorepuestos.es. Filtro Repuestos, lo mejor para el mantenimiento de tu vehículo. Nos vamos a una pequeña, muy pequeña pausa, mi bello Yuli. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Cuando la conocí, sabía que me iba a casar con ella. Me vendió gato por liebre. <laughs> Cuando llegaron los primeros hijos, estábamos tan felices. Pero el sexto o séptimo embarazo. Ya no había presupuesto que nos alcance. Y encontrar espacio para todos era muy difícil. ¿Era? Sí, sí, era. DFSK 560. Tres filas de asientos, todo el confort y 15% de descuento ahora desde 19,990. DFSK. Encuéntralo en Automecano y toda la red Ambacar. que ha mejorado mucho más el fútbol ecuatoriano, que son mejores realmente la llegada de entrenadores de Maturana, me imagino, yo tuve en la época el bolillo Gómez hacia adelante. Aquí estamos en el estadio Mario Alberto Kempes en esta transmisión por Radio DiBlu junto al Dr. De Europa, no, usted ha de haber visto en los claro, museos de claro. Europa repleto de piezas de América del Sur, por sí, favor, o sea, pero yo que yo yo me acuerdo. Eh, justo quedamos campeones. Después de que habían ya nombrado el estadio Casablanca Rodrigo Paz Delgado, con su monumento como él se lo merece. Mis hijos se vieron también involucrados en peleas, se vieron eh, afectados también de verme en un, en un estado en el que yo no, como padre no podría reflejar entre ellos. Pidan ayuda, yo le pedí ayuda a mi mamá, le pedí ayuda a Mario, pero ayuda sincera. Querían ver sangre, o sea es... el fenómeno por, el caso, por es un cráneo Bienvenidos amigos, levanten la mano Que les pase algo en el... En... Hemos querido Comparecer a esta A este programa Especial, ¿verdad? Para efecto de dejar constancia y aquí queda la silla vacía, esperando que venga a cumplir con su responsabilidad. ¿Quién? Andrés Ponce. A ti te digo. Reflexión, Andrés. Fin de espacio publicitario. Nuestra columna del querido diario Expreso, hoy viernes 14 de julio, Pedro Pablo Perlaza, un talento no reconocido. Sabe trabar la pelota con el cuerpo en función de apoyo para que el delantero rebote, porque en caso contrario lo van a pasar por arriba. Despeja con sabiduría, sale jugando y cuando no puede la tira en largo, pero mirando hacia dónde. Se lanza al piso solo por extrema necesidad para quitar sin foul. Al rival hay que sentirlo, rozarlo con el hombro, con los brazos. En una palabra, no lo pierde de vista. No da ventaja en los córdenes. Toma hombre. Uno de sus compañeros queda libre. El que mejor cabecea va arriba a buscar la pelota. Otro compañero queda suelto en la posición del manchón del penal para asegurar si hay rechazo corto. Los cuatro defensores del fondo deben funcionar como si los dirigiese un solo cerebro. Si los delanteros viven obsesionados con el gol, los defensores también viven obsesionados con impedirlo. Perlaza la pone donde quiere y donde más le duele al que ataja. Resuelve el remate a media altura, inclinando el cuerpo en dirección contraria a la pelota. Le da una fuerza parecida a la de un tiro frontal con el empeine. Le sale con una potencia inusitada. Es un torbellino devorando metros. La lleva atada a su pie dominante. El diagrama de la cancha. Lo tiene grabado en su cabeza, talento para ver donde otros no ven, capacidad estratégica y personalidad de conductor. Otro concepto fundamental que tiene es el cierre. El secreto está en el timing. Con calidad los gambetea y la entrega segura. Mansita anula al rival, impidiendo que reciba la pelota en libertad, obligándolo a ocupar espacios en que no pueda generar peligro. Como hombre de cobertura, se sitúa entre la pelota y su arco. Gran capacidad de reacción. Sabe confundir con Amagues al delantero, que viene con la pelota. está aplaudiendo el Chapo acá... no no ya ya pare, 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 no mucho aplauso el Chapo sí, ya ya pare que no, no hay plata hoy día este. profe bien todo, sí, sí, todo excelente bien. sí porque ahí hay bueno está bien no punto y coma no sí, 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 todo okay. todo la gran tragedia de la la gran tragedia de la vida no es la muerte ay, ay. es dejar de reír de amar de soñar es aquello que dejamos morir dentro de nosotros mientras estamos vivos. ¡Un aplauso para el abogado, Roberto! Oiga, ¿acaso yo he dicho eso? ¿Ya ves qué le pasa? Eso ha dicho Un usted. Un aplauso para el abogado. Eso ha dicho usted, por favor. Yo no he dicho eso. Sí, es algo que escribí hoy por la madrugada. Ah, y entonces quise, el aplauso ah, para el abogado. Quise escribir. compartir con todos nuestros oyentes. Ok, ¿el audio? Perfecto. Ojalá. Ojalá, porque usted es enemiga. Vamos, sigamos. A ver, deme este... De, de, de... Está bien. Si quería ver si salía con. A ver, bueno, vámonle, vámonle. A ver, don Chapo, ¿qué tiene? Pregunta usted. Bueno, la gente consultando sobre cómo quedó Independiente del Valle ayer, ganó 1 por 0, se clasificó a su cuarta final de Libertadores consecutiva y se convierte en el equipo ecuatoriano con más finales internacionales en lo que va de la competencia formativa. Un penal y inexistente. ¿Ah? No, venga, fue penal, penal. clarísimo. Ey, ¿Era ey, que me digas ey, que Henry Paz oh tuvo que ser expulsado? Sí. Dos minutos, antes, dos minutos antes hubo una jugada en el área de Independiente del Valle y el árbitro ni siquiera fue al bar. Bueno, el, pe el penal fue existir. claro, lo que existir? sí era expulsión de Henry Páez, metió un codazo ¿no? en media cancha, no, sé. no la vieron, pero eso no quita que Independiente ha sido un equipo constante todo el campeonato y que nuevamente está pero en una final. Sí, tengo quisiera muchas mi dudas Barcelona en penal en una porque final? no veo que lo toca, que lo llega a tocar al, al jugador, al, al, bueno, a Henry Páez. Hay un roce, pero es algo normal en el área, pero no creo que sea para penal, lo, lo, lo dictaminó el VAR y bueno, hay, hay que respetar eso, pero vuelvo y lo digo. El VAR ha dañado completamente el fútbol. No. Se perdió la esencia, se perdió lo natural, lo silvestre del fútbol con esta tecnología oh, que sí. vuelve aburrido los partidos. De no, porque, Vuelvo, pues, lo es, vuelve porque aburrido. es como en el partido de MLS que el árbitro ve que no era falta. Para sí. nosotros sí es penal, pero para el árbitro central no, y el VAR no pudo intervenir. Claro, no la no falta que, ahí, que le habían hecho a Miergo y el sí. árbitro decidió ya no cobrar. Se cobraron. perdió la viveza en el fútbol. No. Se perdió la viveza? con No, no. La injusticia, sí. Y Independiente nuevamente sacando jugadores. Ese José Ochoa me parece un crack de 18 años. Y el delantero Rentería, que me parece que poco a poco le ha quitado el puesto a cuero. Son nuevas caras Independiente, jóvenes. Independiente sigue sacando... O sea, un figuras. metro 95, Rentería. Metro 90, pero metro 90. Es, un, es una ira muy bien, Muy bien, lo importante es que estos jugadores lleguen a primera. Porque de nada sirve ganar títulos juveniles después de esos chicos no llegan a primera. Independiente los promociona para que lleguen a primera. Y lo hace bien. Porque hay equipos que son campeones y la gente se olvida. Fui campeón sub 15, sub 20, pero nunca llegaste a primera. El trabajo es que lleguen a primera, porque sí. si no la evolución se corta. Bien, eh, estamos con, a ver, a... a Espérese un ratito. ¿Con qué jugadores se va a encontrar el técnico? Que hay tantos temas. El técnico Diego López. ¿Usted qué, cree, qué jugador cree que le agrade y qué jugador cree que le desagrade? Le deme, en... deme los títulos jugadores y yo le voy desglosando. Le Leonardo encantar, Sousa. Leonardo, y Sousa. Leonardo y Sousa. Le va a jugar, le va. Le va a agradar ah, ya, bastante. Va el técnico bastante Bien, a ver, Leonardo Sousa, que está cotizado en un millón y medio ahora. No hay técnica efectiva sin táctica, ni táctica efectiva sin técnica. Ambas son parte de un todo. Vino acá como 8, terminó de 5. Técnica es saber ejecutar y táctica es saber pensar. Táctica es la lectura del juego y decisión. Cuando Sousa agarra la pelota, es alguien que aliviana al último defensor y al penúltimo defensor de su cuadro. Su asistencia es breve, angulosa, tira amague. Sabiduría silenciosa, logra controlar la posición de 5 y siempre está con la cancha de frente. Cuando no aparece el pase visible, confía en su latigazo porque también pega. Lo imprevisible está en su jugada de salida. Ante inferioridad colectiva propia o ante la superioridad del adversario, temporiza bien. Como cinco. Quizás le puede faltar un toque a su equipo y Sousa se lo da. No le sobra peso en el área porque es un mediocampista sin gol. Tiene jugadas resumidas, ataque con pocos pases, sale a forzar el error adversario, es algo positivo en Sousa, impide que el rival se organice desde el inicio, no está para aquello porque no hace presión alta. Pero a veces lleva la conducción del partido desde una posición retrasada de 5. Mire que estoy hablando clarito de 5. Pone el cuerpo, no lo mueven. Mira lo que está cerca y lo lejano. Dentro de su área percibe cuándo y dónde va a llegar la pelota. Dentro de su área. Daba la impresión que es un falso lento. Parece que se la van a sacar la pelota y él cambia el ritmo. Parece que no la va a alcanzar y pincha el balón. Maneja. La noción de los últimos 30 metros que están a su espalda en relación con su arco. Sabe que los espacios más importantes están entre la pelota y su arquero. Le mete a la pelota una tensión justa para que llegue de primera. Poco erra los pases en jugadas sueltas en el uno contra uno, desnivela. Mete mucha carrocería, mucho hombro, posee desmarque para la aceleración de la jugada al lugar oportuno en salida. Es una marca que se le planta de cerca a cualquiera. En el último partido no le fue tan bien, porque tuvo que jugársela con Rollheiser. Sí, no lo pudo. Pero condener. recuperó algunas pelotas en campo contrario. Sí, no le fue tan bien. Pero de su pie parten las mejores ideas y las mejores ejecuciones. Con sus amagues orienta a los compañeros y desequilibra a los adversarios, de tapa los espacios, los descubre fácilmente. Y es un jugador que no corre mucho. Activa a los compañeros que están abiertos asume riesgos pocos tiene un acto de valentía permanente puede aparecer de manera poco estética pero te roba la pelota la teoría de jugar bien es lograr eficacia y el hombre es eficaz primero te gana y después te explica el resultado de cómo robó la pelota aprobado no sé si Barcelona piensa que un millón y medio es mucho dinero porque tiene que comprarlo el préstamo tiene que este comprarlo año. Para mí es mucho dinero. Demasiado. Para mí es demasiado. demasiado. Para nuestro mucho fútbol, dinero. para ver, el se puso en todo. Un millón y medio es demasiado... A Pero a ver, ahí es cuando okay, no pues, entiendo. Porque el demonio pues, García, pues, que le gustaba un millón, decían que estaba bien. Y ahora que Sousa no, es el mejor no. jugador de Barcelona, el, el extranjero que mejor ha jugado el campeonato, a mi parecer, un millón doscientos mil es caro. Claro. Es, es carísimo. La sí. Barcelona tiene que desecharlo y buscar a otro extranjero a ver si le resulta como Sousa. Depende. Tocará, porque es que... O sea, un millón y medio para nuestro fútbol... Eso no da la economía no da en ningún club no da. ni en menos aún de Barcelona pues imagínate no está en condiciones para dar ese, yo, ese una, una yo inversión pienso como que esa cada club tiene sus límites económicos ¿no? y no se va a sobrepasar Barcelona contratando o comprando a Leonardo a en un millón y medio de dólares es, no. es complicado no ¿No? No, no. Bien. De ningún modo. Si ¿Forma estrella goleador, chapo? Sí. Yo digo que sí. Barcelona tiene que hacer el Tiene un millón y medio barcelona de dónde va a para a barcelona para comprarlo. Millón doscientos por Sousa merece. ¿Pero la de dónde va a ser? Millón doscientos, millón y medio. Millón doscientos cuesta Sousa. ¿No era millón y medio? Ahorita reviso un transfer market. Pero, pero igual, sigue siendo para mí un precio Vino que vale -800. la pena. Vino por 1.800. Todo es transfer market. Vino por 1.800. Ocho... Es que lo hombre Pero es, pero no es la avergüenza. página oficial de donde me invento los números. Le miento a la gente. No, no son no pelees, hombre, que son pero igual anda, hay una cláusula de peleo. Usted solamente viene peleando. Pero es que todo es internet. Que todo le molesta al señor. Nada de cabeza. Quisiera que ya prohíban traer los teléfonos aquí, de verdad. No, uy, algunos dejarían de estar en el periodismo, le digo. ¿eh? Algunos dejarían de estar en el periodismo. Sobre todo los que copian, los que se creen mucho. Dejarían el periodismo. Dejarían bueno, el periodismo. Pues bien, este es Tom y Jerry, son estos dos. Sí. A ver, Don Julio. Ah, abogado, también yo creo que Agustín Rodríguez podría verse muy beneficiado con la llegada de Diego López. Porque son una característica que de jugador que le trae mucho ese jugador a ese entrenador. Recuerdo que en el cagliari, en el Palermo, en el Brescia, siempre ha utilizado un 9, eh, muy bueno en el pivoteo, gran juego aéreo, es una característica que le gusta a él, Uy, muy man. buena en la pelota parada, es una característica que le encanta a él. Y que caracterizan a sus equipos. Y o Agustín sea, Rodríguez puede ser un aguador. Agustín Rodríguez, usted va. Ajá. Y le puede, le puede beneficiar a la llegada de Diego Torres. Rodríguez ya dirigió Rodríguez. a dos jugadores que están en la plantilla: a Paco Rodríguez y a Fidel Martínez en su época, ¿Eh? de, Peñarol. No, en su época eh, de Peñarol. No, a Fidel dicen que no. No, pues Diego eh, Torres Diego Diego Torre es el plantilla. cantante, pues, chapu. Diego López. Dijo Diego López. Dijo Diego Torres. Dijo Diego López. Dijo Diego López. Diego Torres. El programa está grabado. Pero en 2018 sale que está la visto. Si se equivoca, no pasa nada. Yo me equivoco En cada rato. Está Prende, no no pero, sea, como que. Eh, si uno meses, se equivoca fiel. en algo, lo quieren matar. Sí, los Todo lo, lo que habla, no, nadie no lo probio, por favor. No, no, está bien, está bien. No, no lo maten. Todos nos bien. equivocamos. Bien, Yo soy el primero en equivocarme bien. Seis meses estuvo Fiel. Pero lo dirigió. A mí me dijeron que no. En la plantilla está Paco y, y, De la y Fidel, del mismo tiempo Paco Rodríguez. No tengo. Claro, Paco Rodríguez. Le digo que no tengo fundamento. Le digo lo que alguien me. A ver, estoy repitiendo lo que alguien me dijo que fue eh, Messi-Nava que se hace quedar mal siempre a cada rato también <laughs> ese, al, le dice cosas uno para que uno repite y quede mal y él se lleva la exclusiva o no Messi-Nava <laughs> no me vas a hablar hermano que traías un central que nunca ni, casi me linchan cuando pregunté según yo Transfer Marker Sousa vale 600 mil mm. claro pero hay una opción de compra que, que cuando renovó Barcelona que se bajó de millón y medio Me pregunta es, 200, por el, el señor, señor Sousa 800. Ajá, pero lo el señor bajaron Sousa la, ha quedado campeón con Barcelona no, no ha quedado campeón. Yeah. perdió una final. Con... Perdió una final. A mí, por si acaso, la, la, la conmigo, que está conmigo, mano, conmigo por juega Sousa, ¿no? Por si acaso. Sí. Es un buen jugador, pero que un millón quinientos o un millón ochocientos. Incluso yo lo vi conversando con usted, a Leonardo y Sousa. Por supuesto, nos tomamos Leonardo. una foto. Por bueno, si nadie se pone de acuerdo Como con Rehits, Sousa aquí. Nadie se, se pone de acuerdo. Es mucho dinero. Abogado, ¿sabe qué jugador me parece a mí que le va a impresionar al técnico que viene? Para mí, Janer Corozo Janer Corozo Bueno, vamos. Me va a deslumbrar. Los jugadores. No se tienen... va a Janer Corozo, De lo que me han contado Los la jugadores que 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 no, o sea, ya se cayó. Justo ahorita, Justo ahorita se cayó. Hay un equipo mexicano que lo quiere. No, a final de año. Si final el magister Alfaro Moreno continúa, año. no se va. Solo eso le dijo. ¿Estamos claros? Tú te pones feliz porque ¿Por se, se va Janer? Él, se él en persona ayer. hizo esa negociación y lo trajo casi regalado. No, nadie sí. nadie apostado. Porque por lo recupera Barcelona. Sí, lo, y eso lo va a valorar el jugador. Barcelona lo recupera. Es lo más rescatable. Que los vamos a corte. Le dio, le dio, vamos con, a corte? ¿Le dio ¿Sí? confianza a, a Barcelona. A ver, bien, ¿A todavía hay, no. Hay, me, bueno, me avisa. Tengo un minuto, dos minutos. En dos minutos la resuelvo yo. Esta papeleta. ¿Qué es el entrenador? Vamos, con técnica. Con esa técnica de terciopelo que le gustan a los entrenadores. Hay algunos. Pero este entrenador ya me puse a ver algunos partidos. Es un, un entrenador al que le gusta que el partido se dé como él lo pensó. Su equipo no especula. Juega, a los talentosos le da libertad y cobijo táctico, realza su técnica con control y pase, obliga a que el arquero maneje la pelota con los pies en bloqueo, los defensores atrevimiento para salir con limpieza. El mejor es el pase firme y fuerte que llega desde atrás con impulso. Los centrocampistas sin apurar los toques que generen juego y distracciones, los delanteros oportunidades para invocar. Los ataques del Barcelona deben estar vinculados a la capacidad individual y al entramado colectivo. La dinámica del juego coincide con los futbolistas, es un rasgo definitivo del equipo. Si Barcelona juega muchos por dentro, los laterales deben de ser ágiles para incorporarse a posiciones ofensivas. El riesgo de acumular defensores en su propia área es desabastecer la mitad de la cancha. Hay que balancear a los del fondo, el achique depende de la presión. Los que ordenan esa presión son los delanteros y volantes, así que prepárense muchachos para desgastar el físico arriba. Si están encima de la pelota, se puede achicar hacia adelante. Si no, no, el problema colectivo no lo arregla un solo jugador. Un partido no es un permanente mano a mano entre uno y uno. Podrá haber alguna acción que los enfrente, pero hay que manejar los espacios de cobertura y ocupación de las zonas del campo. Con los 11, no se puede programar todo. Quizás un gol de entrada rompa los moldes y la ecuación. Y así he visto que el técnico va a venir con ese libretito. Yo ya revisé algunos partidos suficiente con eso. No digo que yo soy el, el, el secretario que tengo, Dios de secretario, pero ahí va. Ahí va. Este es el técnico, señores. Prepárense. En el bosque continúa con las mejores promociones y en julio traemos para ti. Renueva tu casa. Esta semana tenemos hasta el 50% de descuento en dormitorios. Contamos con los mejores combos para tu hogar. Apresúrate, visita nuestras tiendas y aprovecha los descuentos en dormitorios del 10 al 16 de julio. Compra ahora y paga desde septiembre. difiere de 48 meses con intereses más dos meses de gracia en muebles del bosque. Continúa con la fantasía aventura de tu vida. ¡Te esperamos! ¿El pisado de tu auto ya está viejo, manchado, de deformado y desgastado? Ñaño, pues aquí te tenemos la solución. Forra tu auto y déjalo para. Con los mejores. Cubre asientos alborada Expertos en forros tipo tapizado. Además, realizamos tapizado de techo, puertas, volantes, protectores de alfombra y cubre palancas. Para todas las marcas de vehículo, lo mejor es que te personalicen a tu gusto. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Llámanos al 0989-166706. Síguenos en nuestras redes como curacientos alborada Estamos ubicados en la Francisco Orellana, sector Los Rosales 1, manzana 627, Villa 45. Cura alborada alborada en calidad y elegancia y confort. Es tu mejor opción. Llegó la hora de llenar tu hogar de color con Pintuco por la compra de una caneca. Recibirás gratis un galón. Sí, así como lo escuchaste, recibe gratis un galón. Acércate a los puntos de venta autorizados y no dejes pasar esta increíble promoción. Aplica para las marcas Intervinil, Antibacterial, coraza, sol y Lluvia y Vinil Texatín en blanco puro y tinturado. Pintuco el color de calidad. No importan los lugares ni las edades. Entra al mundo de posibilidades de stream, Internet 100% de fibra óptica. Para jugar online en tus, con tus amigos. Para ver los partidos de fútbol de tu equipo del alma. Para tiktokear sin parar y mucho más son infinitas las posibilidades contrata tu plan ahora y todo lo que te trae string internet 100% de fibra óptica somos torta maría tu pastelería artesanal con más de 30 sabores de torta para elegir queremos ser parte de todas tus celebraciones pregunta por nuestras grandes promociones para cumpleaños al 098 24 7 63 26 o visítanos en cualquiera de nuestros 11 locales centro sur norte durán pascuales te esperamos la felicidad es la clave del éxito si amas lo que estás haciendo serás exitoso en Dblue te queremos ver bien llegó automecano el camión japonés U ideal para camaroneras y terrenos difíciles. Camión UDI Trucks Kroner MKE 250 con 46 centímetros de altura sobre el piso para superar las exigencias del transporte pesado sobre cualquier terreno. Sin perder su capacidad de carga de 8 toneladas. Encuentra el mecano en la primera del kilómetro 13.5 sector Montebello. En el bosque continuamos con las mejores promociones y en julio te traemos para ti. Renueva tu casa. Esta semana tenemos hasta el 50% de descuento en dormitorios. Contamos con los mejores combos para tu hogar. Apresúrate y visita nuestras tiendas y aprovecha los descuentos en dormitorios del 10 al 16 de julio. Compra ahora y pague en septiembre. Difiere. Hasta 48 meses de intereses más dos meses de gracia en Muebles del Bosque. Continúa la fantasía aventura de tu vida. Te esperamos. Aprovecha todos los días de julio. El 20% de descuento en Red Bluster. Presenta tu tarjeta de comisariato ilimitada. Aprovecha de lunes a domingo. En todo nuestro menú, lo que quieras, langosta, camarones, encocado ceviche y lo que más te gusta. Agrobasalto, fertilizante mineral de basalto para uso orgánico enriquecido con macro y micronutrientes. Certificado por Ceres Alemania, AgroCalidad del Ecuador. Contiene calcio conveniente para los terrenos. Enriquece el suelo con magnesio, elemento esencial para la fotosíntesis. De venta en todo el país. Llámanos al 099-456-9479. O síguenos en Instagram, Facebook y en nuestras redes como arroba agrobasaltos. Y si quieres sacar los permisos para tu construcción el 7 de agosto. Hasta el 7 de agosto tienes y RíaRJ Construcciones te quiere ayudar. Saca los permisos para tu construcción, eh, tu construcción o tu remodelación o agrandamiento. Llámanos a los números telefónicos 099-728-5160. Síguenos en redes como arroba RíaRJ Construcciones o visítanos en el Centro Comercial Blue Coast, local 6 en Vía La Costa. Somos RíaRJ Construcciones, construyendo con pasión. El tapizado de tu auto ya está viejo manchado, deformado y desgastado año, pues aquí tenemos la solución. Forra tu auto y déjalo papelito con los mejores cubre asientos alborada, expertos en forros tipo tapizado. Además, realizamos tapizado de techo, puertas volantes, protectores de alfombra y cubre palancas. Todo lo que necesites para tu vehículo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Cotiza al 0989-1667-06. Síguenos en redes y visítanos en la Francisco Orellana, sector Los Rosales 1, Manzana 627, Villa 45. Cubre asientos alborada en calidad, elegancia y confort. Es tu mejor opción. Ahora sí, nos vamos a una pequeña, muy pequeña pausa. Ya ya volvemos, inicio de espacio publicitario. Cuando la conocí sabía que me iba a casar con ella Me vendió gato por liebre <laughs> Cuando llegaron los primeros hijos Estábamos tan felices Pero el sexto o séptimo embarazo Ya no había presupuesto que nos alcance y Encontrar espacio para todos era muy difícil ¿Era? Sí, sí era DFSK 560 Tres filas de asientos, todo el confort Y 15% de descuento ahora desde 19,990 DFSK, encuéntralo en Automecano Y toda la red Ambacar Que ha mejorado mucho más el futbolista ecuatoriano, que son mejores. Realmente, la llegada de entrenadores de Maturana, me imagino, yo estuve en época del Borillo Gómez hacia adelante. Aquí estamos en el estadio Mario Alberto Kempes, en esta transmisión por Radio Diblu junto al doctor Canessa. Europa, no, usted ha de haber visto en los claro, museos de claro. Europa, repleto de piezas de América del Sur. Por sí. favor, o sea. Pero yo que, yo, yo me acuerdo. Eh, justo quedamos campeones después de que habían ya nombrado el estadio Casablanca Rodrigo Paz Delgado, con su monumento como él se lo merece. Mis hijos se vieron también involucrados en peleas, se vieron eh, afectados también de verme en un, en un estado en el que yo no, como padre no podría reflejar entre ellos. Pidan ayuda, yo le pedí ayuda a mi mamá, le pedí ayuda a Mario, pero ayuda sincera. ver sangre o sea es, Fenómeno, el... Pero es un granoma. bienvenidos amigos levante la mano que les pase algo en, en, en... Hemos querido comparecer a esta a este programa especial verdad para efecto de dejar constancia que aquí queda la silla vacía esperando que venga a cumplir con su responsabilidad. ¿Quién? Andrés Ponce. A ti te digo. Reflexión, Andrés. Fin de espacio publicitario. amigos. Digamos amigos, me... la pregunta es, Barcelona tiene el gol fácil, el técnico López se encontrará con unos goleadores que matan. Mm. El polaco le ha cumplido en cuanto a tesón, pero él sabe que no ha llegado al el gol, gol. No. como no. lo que es, porque él puede dar, es un jugador capaz sí. de transformar una pérdida de valor del adversario en una oportunidad de gol. Y ataca con fuerza a la espalda de los centrales. Y lo otro del Polaco Firusetski es que localiza el área y llega con eficacia, aunque él mismo dice que se ha perdido goles que son sí. imperdonables. Contra Bolívar. Sí, se ha perdido goles. En Campeonato Nacional también. también pero ha cabeza, provocado. Nato. De los tres es Contra, que más ha provocado. Lo positivo es que por lo menos Barcelona tiene ocasiones para sus delanteros Contra Cerro no, no es que tres le ha faltado. Solo bueno. y, claro, y ninguna las metió. Cuando empiece a entrar. Su... Sí, cuando a entrar la pelota, ya va a ser diferente, porque Barcelona, como digo, va a tener opciones, ha tenido y siempre. O sea, no, no es que eh, Barcelona carece de fútbol ofensivo. Siempre tiene opciones. Ahorita ya las está metiendo todas. Pero ya le van a tocar a los delanteros entrar a esa racha, como dice usted abogado. Los delanteros son de, de rachas. Y una vez que entre la racha del polaco, ya van a empezar a entrar en la pelota. Muy bien. Eh, el señor eh, Di Julio es representante de Torremar. Sí, Torremar. Niñado Torre, de San sí, Borondón. Sí, sí. Ahora vamos a Niñado de Javier. ¿Qué opina? Por gusto. Es preocupante de Barcelona porque yo sí no veo soluciones en la parte de arriba, ¿No? y la verdad que no me gustó cuando Firuzeski se quejó como que en Barcelona no le llegaban, comparándolo con Aucas, o sea, cuando sí es verdad Aucas quedó campeón, pero el nivel competitivo que tienes en Aucas con Barcelona es diferente, en Barcelona tienes jugadores como Ademian Díaz, Adonis, como Janner que les entraban, y Firuzeski falló creo que ahí tiene que reconocer él que Tuvo oportunidades para por lo menos de tres goles que tiene, haber marcado unos seis. Y no, no pido diez, pido seis. Es, que es, bajísimo, es, bajo, el promedio. es bajísimo. Es bajísimo. Entonces, el, promedio de eh, el técnico tiene que buscar un funcionamiento para cobijar todavía más a los delanteros. Ya está Perdaza. Ya así si con Perdaza no mete los goles, Fidrusewski. Mire, mucha hay, pena. Hay algunos técnicos que les gusta hablar de velocidad, también de la presión, equilibrio entre líneas. Eh, quizás López sea esa clase de entrenador, ya lo, lo desglosé, ¿no? más o menos he visto los partidos, pero no significa que así va a jugar, porque Barcelona tiene otra clase de jugadores. Pero hemos adaptado el molde de, del profesor López a, a la realidad del Barcelona, a, Barcelona lo, conoce, a lo, Barcelona lo conocemos bien, al técnico no. Pero hay técnicos que piensan que en su equipo solo juegan los capaces de defender y atacar. Punto uno. Punto dos. Técnicos que piensan que en su equipo solamente pueden jugar los que saben dominar las bandas. Y entrenadores que están convencidos que el partido se puede ganar en segundas jugadas a través de rebote. Pelota larga rebote. Hay técnicos que entrenan los rebotes y la colocación de los jugadores para aprovechar esa segunda oportunidad que puede devolver la tenencia del balón o crear una oportunidad de juego. Porque cuando usted recupera un rebote vuelve que le devuelven que la tenencia de la pelota o crear una oportunidad de peligro porque puede rematar si está próximo al arco si ve una pelota suelta. Hay otros entrenadores que no ocultan nada salvo las alineaciones. Se puede resumir en el aspecto defensivo de la siguiente manera. Un Barcelona según los jugadores que tiene. Línea de cuatro, sin mucho terreno a la espalda, esa línea puede defender a lo ancho, si tiene mucho apoyo de los que están por delante, llámese extremos, ¿no? Delante de los laterales. Estos consiguen con su buena colocación y presión ahogar la salida del equipo contrario, hacerle escasa y previsible. El método que mejor le funciona a Barcelona si están todos atentos, si nadie se desconcentra, si nadie se escabulle. Cuando alguno se descoloca, se olvida de presionar o cede, la fisura puede ser peligrosa. Lo otro de Barcelona, lo que le conviene a Barcelona es fútbol en zona, con un mediocampista central, Sousa, dos por los costados, uno es Gaibol y el otro, uno de los extremos del lado contrario donde se perdió la pelota, tiene que cerrar el medio. Tiene que cerrar el medio. Eso es que los extremos se queden muy abiertos. Perdió la pelota por la izquierda y el extremo sobre la derecha. No cierra el medio, cerca de Gaibor. No, no, cerca no, sino una aproximación eh, considerable. Y una aproximación considerable también con el 5 Sousa. Es un hueco que dejan ahí, porque te hacen un cambio de orientación a zona muerta y está el otro extremo jugado. Los dos extremos quedan jugados. No, pues ya te burlaron un extremo. El otro extremo tiene que ponerse a la altura del 5 y 8. La, clarito, no. Clarito, sí, sí claro. La táctica es el balón, quien lo tiene domina el partido en lo territorial y acaba teniendo lo más importante que es la iniciativa, el entrenador López. Espero que sea un fundamentalista a la hora de respetar al jugador y de animarle al atrevimiento. El medio campo tiene dos tareas: control y posesión del balón por un lado, y buena colocación y presión para prevenir la salida del contrario por el otro. ¿Cuáles han sido las mejores exhibiciones del Barcelona? Díaz-Janer. 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 Souza, Gaibor en algunos pasajes. En algunos, porque en, en los últimos partidos se han quedado. Ortiz también en algunos pasajes. Cuando el equipo se pasa la pelota en la mitad de la cancha de un lado a otro ante rivales que no encuentran la forma de interceptar esos rápidos pases, han sido los mejores momentos de Barcelona. Entonces allí la jugada aparece sola. No hay que precipitarla. El talento vale más que el dibujo del sistema, y por eso está el 10. Una cosa son los centros para la cabeza del ariete, del 9, otros para ver qué ocurre. Los centros para todos, y de esos no se puede abusar. La querida táctica de la olla del adversario interesa sus virtudes sobresalientes. Hay que tratar de desactivar la conexión entre la salida y el ataque si el rival... Girara sobre un jugador especial, el técnico procuraría que tenga la menor participación posible ese jugador especial, porque por ahí salen, puede ser el 5, el 10, el 8, hay que tomarlo. Lo que no es concebible en el técnico es imaginarlo transmitiendo a sus dirigidos un cúmulo de preocupaciones sobre las figuras o estrategias rivales, a riesgo que puede terminar deformada la identidad del equipo amarillo. Cuando usted al jugador de Barcelona le mete mucha estrategia en la cabecita, termina confundido. Hay que ganar para ser creíble. Y yo le deseo lo mejor al profe López, sí. que él tiene que comenzar trabajando individualmente cada jugador. Todos tienen algún fallo, dotar de más técnica al futbolista para que no dependa solo de la velocidad. Los jugadores deben de reunir cuatro cualidades imprescindibles para actuar en alto nivel. Técnica, visión, personalidad y rapidez. Sin eso no se juega. En la actualidad, sin eso no se juega. Reitero, técnica, visión, saber dónde está el compañero, cuando recibes la pelota, personalidad, personalidad, la del conocimiento, nada más. Es correcto. Es cuento eso sí. que naces con personas. No, la personalidad, la del conocimiento y la rapidez. Si no eres rápido no puedes jugar al fútbol. El gatito de Gran Cat, un aplauso para el gatito, acaba de entrar aquí. Triunfal triunfa el gatito de es verdad casa. es verdad lo que usted dice abogado no, que Barcelona, el futbolista el tiene que tener esa fortaleza mental cuando se trata de visión porque en el fútbol hay que ser rápido de mente y hay que ser rápido también en la cancha en físico físicamente, está físicamente, físicamente ese gatito. El mejor que el gordo es verdad ese gatito es Barcelona, ¿verdad? el que no tiene, tiene rapidez Barcelona. mental y física en la cancha que no juegue, que se A otra cosa. Es técnica visión personalidad y rápida es gatito. Claro. Que bien. gatito. Y Igual no, que la ñaya de esta, si sí le gusta la, la visión. Mi madre, sí, porque el que me no queda llora, bien. El que no llora no mama. Es así. Ah, tal cual ah, ah, Tal cual, no, tal ¿Qué, cual. Tal qué cual es frase así? tan no, vulgar. No, 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 Por frase, Dios, el que, no el llora, que no llora. llora qué no frase mama. tan soé, de verdad. Yo no esperé. Que se, ¿no? Oye, es que se maneja para falsas interpretaciones, para malas interpretaciones. Es lo que ya se El que quito. no llora no, no porque, mama. Pero es así, es una frase muy común. El que no llora no mama. Sí, lo que ya pasó ahí. Es una frase de tango de. Santos Discépolo del barrio de Parque Patricio, del barrio de Huracán. decirle eh, sí la veo de que quiere llorar. Que la se cara. llama Cambalache. Tuñaña, llorar y mamar. No, ¿cómo? Oye, cuñaña, si, no, es malcriada, ñaña, si es, no llora, no No, mama, ver, está bien frase, la te vas, frase. Te vas, te vas frase, ¿no? por otro lado, es, es, es la malcriada. Frase, es es, es, es la malcriada. Se va como que ya está y popular. Tiene esos tiene esos temas. Temas. Y tiene la Biblia todavía en la Tiene la Biblia todavía la mesa. ¿Qué? Tiene la Biblia. Bueno, una Biblia rosada, primera vez que una Biblia rosada. Cállate, gordo, cállate tú. Más mensajes por aquí nos dice Sandro. Por aquí, saludos, mi querido abogado Walter Coloma. Barcelona debe cambiar o repetir alineación para enfrentar estudiantes. Antes en Argentina. La misma. La misma. La misma. La misma. Sí. La misma. Sí. Solo, Vamos. no sé, unos minutos más nada más. también Díaz. Yo a Adonis. 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 Que va a ser un equipo, ya va a ser un dolor y va a más espacios. Díaz difícilmente va a ser titular en Argentina. Claro, si no lo fuiste es en el Monumental, claro, y que es que, aparte, mucho menos, en mira, Argentina, Barcelona va a tener espacios sería un ideal para Donis Preciado, vale pero también bien, pero tiene no. que broquelarse, la la tienes que correr, Por estudiar, estudiar. claro, pero es que ese en es el problema. Barcelona antes del gol que, que le hace estudiantes, hay uno que no subió porque obviamente pues estaba fuera de claro. juego. Eh, pero el momento en que le cambian, le hacen ese cambio de orientación la pelota en la última zona de defensa a Barcelona es donde no tiene la capacidad de Obvio. poder tener la cobertura claro. de espacio. Yo veo muy sí, pero, complicado pero que, que Barcelona que pase a la siguiente estudiantes, ronda este estudiante. Cara es, es un equipo mm. fantástico, ofensivamente. Es tiene a Terroleiser en el medio campo que... No un jugador no hace de equipo tampoco, Pero lo hizo. Pero lo sí, hizo. El problema de estudiantes que no dos tiene ocho goles. Por, por un brazo nada Díaz más. estuvo cuando ya Barcelona hizo el gol sí. de Fidel. Sí. Okay. Cuando ya iba ganando. Yeah. ganando. No, okay. Okay. Muy bien. Fantasy Nadie, y yo creo que Barcelona pasa. Va a dar yo el también. campanazo ante estudiantes. Yo yo creo creo que que Nadie opina sobre el resultado. Nadie opina sobre el resultado. El que gana es el mejor. No importa lo que haya ocurrido en la cancha. Que es el peor sitio para cuidar la reputación de jugadores y entrenadores que pierden. sí si, Barcelona hubiera perdido, los cambios no hubieran valido, el técnico no hubiera valido. ¿Para que meten a Díaz? Porque veo que hay una ola de, de, de gente que no es barcelonista y que quieren que Díaz salga. Sufridores. Porque Díaz lo, los ha castigado fuerte. Es un maestro, Damián. <laughs> ah, Ahora es un maestro. Él no tiene que demostrar ¿Qué nada. No, es ¡Qué hipócrita! Mientras no puede contra el equipo hipócrita. que sabemos, pero es que un maestro. Fuera. Para mí Díaz Tú es el mejor que extranjero hipócrita. en los últimos 15 años en el Ecuador. Damián Oye, no, no se equivoca tampoco. Es no, pero es, es un hipócrita. Es un maestro, Damián. No, sé. no, pero el spin siempre ha estado con Damián. Sí, yo no puedo. A vos que hace que, semanas pega la de cabeza. Gatito, de él. A un jugador tan técnico como también, Damián el es el imposible el criticar. De gatito de gran cago, Pina. El de gran cago. Aquí abogado recién llegado con la ñaña. Esta. No. Oh, no, no hables de mi sí, tengo, ñaña. Tengo no, un paso no, en la aerovía no, no. de por vida, ya me dieron. ¿no sí, soy persona grata. Y, y va, mi ñaña. Somos Está en el la hospital, la hospital la la trabajando. Estuve, con, con, la ñaña, paseando, <laughs> estuve con, con la ñaña, estuvimos paseando, nos fuimos a Durán, regresamos otra vez en la aerovía, como 20 minutos estuvimos. 20, sí, 20 minutos. minutos. Cierto Qué bonito, cierto que se río. quedó parado. Andate ah, tú con tu... Sí, a mí me asusté, me asusté. Ah. Me asusté porque se quedó parado y así, es esta manera que... <risa> Oye, <risa> cállate los hijos. <laughs> Cuidado, se rompe el cable. Arriba. Este licenciado... Y el este quito tiene, cállate el hocico, mejor. Pero todo con decencia o indecencia. Eso no lo puedo decir. <laughs> el, el, oh. el hombre no tiene memoria Quiero y la los... mujer no tiene historia. Okay, hey, Ay, hermana, ¿Qué? hermana está trabajando okay, hey, en el hospital. Caballero, que si digo capaz de pegarme aquí, abogado. ¿Por qué? De celosa, es celosa, pero yo fui marido de Es hasta pediatra trabajando con niños. Sí. Mi hermano con Qué bonito la heroídea, de verdad, abogado. ¿Alguna? Después nos, nos subimos al carrusel. ¿Otra sí vez? También nos oh, subimos, Ay, pero ha llegado Estuvimos, preñado usted. Sí. ¿Cómo raro ha llegado chévere. usted? como la, gordo, preñado? A la, perla, sí. la perla la perla. La perla, la perla, la perla. ¿Cómo que Montuvio, la perla. perla. Es que esa es chola, pues yo no voy yo no voy nunca a la perla. Tú, tú, tú irás todos los fines de semana ya. ¿Cuál? Pero usted. No, me haga de que usted vaya a eso. Pero es aniñado Es que ¿Usted? ella quería experimentar cosas diferentes y bueno, la llevé a la aerobía. Tú, tío? muy bien. Si no te me, metas me yo, yo ni la he visto en la aerobía. La un poco flaquito ya, va a provocar problemas en el trabajo. Sí. Es que no vine, no vine de desayunando. Ah, mira. No de de que pues. Yo ahorita voy a comer gran Ah, gran cat, de... sí. vamos... ¿Gran cat. No te metas. ¿Usted le, le aconseja a todos los gatitos que coman sí, Gran cat. Sí, eh, fortalece la parte de los músculos y el, y el tema de la potencia, abogado. ¿Ah? Yo soy muy potente desde que como Gran cat ¿Y el pelaje? Uh, y, y el pelaje no tengo bien siquiera. Me cógelo. Cógelo. Ya tú ya ya lo has bien. Ven, cógelo Oye, cállate. <laughs> no hables de mi ñaña. El pelaje, por si acaso. Hasta siempre, mi ecuador del alma. Gatito de Gran cat, ya viene con más comentarios. ¡Salud! pero vi a todos me quieren mucho por allá mm -hmm. Fuso FA 1014, tu mejor compañero para el trabajo duro. 6.2 toneladas de carga para el éxito y ahora por tan solo 34.990 dólares, que incluye un super bono de 8.000 dólares para las últimas unidades 2023. Esto es ser un verdadero duro. Fuso FA 1014, encuéntranos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Camiones Fuso FA, camiones duro, un señor camión. Agrobasalto, fertilizante mineral de basalto para uso orgánico enriquecido con macro y micronutrientes. Certificado por seres Alemania, agrocalidad del Ecuador. Contiene calcio conveniente para los terrenos enriquecidos el suelo con magnesio elemento esencial para la fotosíntesis de venta en todo el país. llámanos al 099-456-9479 o síguenos en Instagram y en nuestras redes como arroba agrobasalto. Y no se olviden de, ya, de mandarnos un mensajito primero porque hay muchos que ya están abusando ¡Farsante! el tema de seguridad. ¡Farsante! Nos escriben, les llamamos y les damos toda la asesoría. El saco de 25 kilogramos A color verde que tiene el sello ya! de calidad de seres de Alemania. No lo olviden, agrobasalto utilizado en el sector y también en el agro. Inteligencia policía, si ya quieres, estoy viendo todo eso, farsate? Y si quieres degustar de la mejor sazón guayaca, es momento de ir a la casa del encebollado. Atendom atendemos en todos nuestros locales desde las 8 de la mañana. Y tenemos nuestra nueva alternativa. Abrimos nuestro local en Food Garden detrás del centro de Entre Ríos. Mm, la casa del encebollado. Visítanos, visítanos. Ya hay prueba la sazón guayaca, encebollado, Guatita Cazuela, la Bandera. Y si, si quieres mezclar todas esas delicias, pide el famoso terremoto platicónico de la Casa del Encebollado. Así que ya sabes, síguenos en... Instagram y en nuestras redes como arre, arroba, la casa del encebollado Mundo Tires, los llantas, baterías, accesorios los mejores equipamientos para tu camioneta están aquí faldones, mascarillas, tribus moquetas y mucho más aceptamos sus y tus llantas en forma de pago, aceptamos todas las tarjetas de crédito, estamos ubicados en la autopista terminal terrestre antes de pasar el puente de San Borondón, síguenos en nuestras redes como arroba Mundo Tires no te puedes quedar sin probar el mejor suya domicilio del Guayas su Yoshi tiene combos desde 10 dólares hasta 50 bocados por tan solo 20 dólares. Estamos ubicados en La Joya y puedes también hacer tus pedidos a partir de la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Escríbenos a nuestro número telefónico 0981 020455. 0981 020455. Síguenos en Instagram como suyoshi delivery. Y si nos mencionas y mencionas que escuchaste esta publicidad en DiBlue, te obsequiamos 5 bocados adicionales a tu orden. Con más de 20 años de experiencia con la receta original. Suyoshi sabor que encanta. J Construcciones, construya y remodela. Saca los permisos. Legaliza tu construcción. Hasta el 3 de agosto aceptamos legalizaciones. No, no, no te, que no te multen. Por favor, llámanos al 099-728-5160. Síguenos en arroba J Construcciones, construyendo compasión. Hoy no se cocina y se comen los. Asado, Asado. Ven y disfruten los mejores arrocitos, comen extra, carne, pollo, chuleta, longaniza, la. Buena costilla, a dos latas, no pagues más. Visita en Guayacán, en Sauces 4 y en Rosales. Ya probaste los combos parrilleros, el combo triple mix, el combo cuarteto, el combo completo y el combo atorate en familia. Sin duda alguna, la mejor sazón la tienen los Dos. Nos despedimos ahora sí al buen estilo del abogado Roberto Bonafont. ¡Hasta siempre! mis bebés del alma!